que estamos dando comienzo a bordo de una hermosa unidad nueva de transporte Las Grutas. En este momento le digo que acabamos de transponer el aeropuerto Antoine de Saint-Exupéry, exactamente en la mitad de la ruta, el camino que une, digamos, entre San Antonio Este y Las Grutas. Así que hacia San Antonio Este vamos. Y estamos aquí con el señor Galindo, un vecino de Las Grutas de muchos años. Así que, señor Galindo, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, dígame, esta ha sido una mañana un poco distinta porque estamos con un autobús. ¿Qué le parece? Es confortable, muy lindo, confortable, muy lindo. Muy lindo. Además, al tener una sola hilera de este lado, sobre el lado izquierdo, ya deja más espacio para circular dentro de la unidad. Claro, claro. Sí, 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 sí. Es cómodo, sí. ¿Usted en este momento a dónde va? ¿Para qué lo utiliza el colectivo? En este momento voy a pagar cuenta. hay que pagar las cuentas, si no hay problema. Pues. Por supuesto. ¿Y cómo ve el avance de, por ejemplo, el transporte de Las Grutas así en todos estos años? Y cada día progresa más, ¿eh? Sí, se ve que se preocupan por el pasajero. No, es lindo colectivo, sí. Le deseamos un muy feliz viaje, ¿eh? Bueno, vamos acá, vamos a pasar del señor Galindo, acá este joven. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. ¿A dónde vas? Digamos, ¿vas a San Antonio? ¿Qué vas a hacer? Voy a estudiar inglés. Bueno, como habíamos dicho, son diferentes los motivos por los cuales la gente se traslada. ¿Qué te parece esta unidad? Está muy, muy linda y es bastante grande. Transportes Las Grutas, Sociedad Anónima. Estamos celebrando realmente en este fin de año casi ya con la llegada aquí a la zona, a la región, lo cual constituye un regocijo para los pasajeros de esa nueva unidad en la cual nos hemos transportado esta mañana. Así que muy buenos días, muchísimas gracias por la nota. Sí, realmente con un sacrificio muy grande se ha incorporado una moderna unidad al servicio de San Antonio de Las Grutas, que es una de las más modernas que hay en la existencia en el país, ¿no es cierto? Y por supuesto es la única que hay en toda la zona y en toda la Patagonia. El chofer seguramente también debe estar muy contento porque es automática, ¿no? Sí, realmente el segundo coche que tenemos acá es automática, así que le saca un trabajo importante al chofer en el manejo, ¿no es cierto? Le alivia mucho el trabajo. Bueno, otra de las características importantes es la disposición de los asientos. Sí, realmente un sistema novedoso que es una carrocería brasilera que se está usando en Buenos Aires, en las grandes ciudades del país para darle ocupar mejor los espacios y bueno, que sea más cómodo para el usuario.